A pesar de que Heródoto nunca expone de manera clara una metodología histórica, el material principal de sus historias fueron los viajes, las tierras, los hombres y los accidentes que estos viven en el tiempo. Geografía, etnografía e historia, todo un conjunto. Por ello, el propio historiador señalaba que para la indagación lo primero es lo visto, opsis. En segundo lugar, lo oído, acoé o audé. Y finalmente, la fama, noticia u opinión, logos o nomen. Esta auscultación de los hechos se debió a no manejar las noticias escritas por desconocer los idiomas de los pueblos que visitaba y limitarse a las de habla griega, y de allí alguna interpretación pueril que puede reprochársele. No obstante, nuestro autor nunca fue un confiado, supo poner en tela de juicio muchas tradiciones e incluso con cierta incredulidad. Si las tradiciones fueran varias, supo exponerlas todas con imparcialidad, dejando en responsabilidad de su lector la aceptación o negación de estas. La estructura ternaria de su metodología se puede fácilmente rastrear en la lectura de su obra. Viendo, describe geográficamente el país y sus costumbres. Escuchando, se atiende a los relatos destacables, maravillosos incluso, y que justifica sobre la idea de la escasez de datos con respecto a algún país, si bien en otros se extiende al respecto. Estos aspectos primeros de su método de raigambre logográfica facilitan la información sobre el territorio a discutir en su historia, y muchos de los datos recogidos por nuestro autor son finalmente comprobados hoy por la crítica moderna, valorando positivamente a este primer estado de su técnica histórica, aunque no consigue todo lo que nosotros hubiéramos deseado, quizá por realizar su investigación en un viaje apresurado donde no pudo observar todo o pudo equivocarse al ver o escuchar algo. Heródoto, sin embargo, es consciente del carácter parcial o poco fiable de sus informadores. De ello que prefiera contrastar tradiciones o noticias y en ocasiones no se decida por ninguna. De ello igualmente que critique aquel testimonio único que le resulta insatisfactorio. En un encadenamiento, el tercer elemento de su método, la noticia u opinión, conlleva a la historia. La información es mayoritariamente oral, pero no se desdeña la obtención de datos por medios escritos, entre los que podemos señalar a sus predecesores, los logógrafos, pero completados por los poetas, las inscripciones, las listas oficiales y administrativas de los estados, y hasta los oráculos. Junto a una exposición científica de los hechos, en Heródoto parece discordar esta presentación del prodigio, del hecho maravilloso y la narración de lo inverosímil. La causa de ello es que en los hechos humanos domina el misterio frente al cual se debilita la razón. El hombre moderno puede considerar que esto es un rasgo de primitivismo en la obra histórica, pero no deja de reconocerse que hay muchos sucesos que no responden a una causa verificable por la razón. La vida es misteriosa para Heródoto. Es un acontecimiento que debe tener una razón, pero esta es desconocida para el hombre y se halla lejos de su voluntad. La vida es azar divino. Chige ectu thei. Esta idea queda plenamente sostenida en la historia de Creso. Solo en la muerte, cuando se halla libre de los embates de lo desconocido, es que el hombre puede ser considerado feliz. Mas si intenta sobrepasar su propia condición, llega segura a su destrucción, pues la riqueza, el poder y la felicidad lo denuncian a los dioses, envidiosos y perturbadores, que abatirán el orgullo humano. La hibris poética
cuyo último representante, Sófocles, es también el sentir de nuestro historiador. Pero a diferencia de la esperanza del trágico, en Heródoto la caída es mísera, humillante y sin gloria alguna. El hombre es juguete de fuerzas ocultas e inescrutables. Nada puede contra ella la voluntad y la razón. Los sueños, los oráculos, los prodigios son apenas deslumbramientos de la razón divina y son tan enigmáticos que muchas veces hunden más en la oscuridad al que se atreve a develarlos. Por ello es que, todavía en Heródoto, la historia es acaecer. Otra cosa será para Eurípides. Pero estas causas obscuras e inescrutables no le importan al alicarniense en demasía, y en muchas ocasiones critica las tradiciones cantadas por los poetas con un claro antecedente en Hecateo. Heródoto limita lo fabuloso o mítico, se muestra escéptico o la racionaliza, aunque sea de forma ingenua. Él se afana en los modos del acaecer y en las reacciones humanas que suscitan, merced al tamiz funcional que desempeñan en lo humano y se pueden interpretar. Por ello, ninguna otra historia está tan plagada de hombres y mujeres, vivos y verdaderos, apasionados, revelados en su vida y en su esencia. Una de las características de nuestro historiador es la de explicar los hechos por medio de motivaciones personales, la cual tiene su origen en sus fuentes logográficas inmediatas, pero esto no mengua el papel del hombre en la historia, pues aunque solo sea el de actor, lo que importa es cómo reacciona ante los hechos y gracias a ello estos adquieren sentido y valor. Heródoto investiga y da cuenta a sí mismo y los demás lo que quiere decir el hecho. Lección de sabiduría que no busca imponer su criterio, sino dejando en claro que no es el único posible. No obstante, no deja de presentar en su método incipiente apreciaciones personales que agrupamos bajo el nombre genérico de gnome. Argumentaciones formuladas bajo el criterio de la especulación científica del momento y que sirve para establecer relaciones de afinidad o para profundizar en el examen crítico de lo argumentado. Para ello recurre a lo verosímil, catato eikos, y al sentido común, pithanoteros logos. Utiliza además la denominada interpretatio graeca, que consiste en tomar como referencia al mundo heleno al momento de analizar otra cultura, helenizando los hechos o asimilando deidades, por ejemplo. Menos frecuente y menos afortunada es la reductio ad absurdum, donde concluye sobre la base de una evidencia inadecuada la existencia de una relación causal, como cuando bajo la observación de la escasa población de leones concluye que la hembra solo pare una vez en su vida y un solo cachorro. Hay un extenso conjunto de errores, de inexactitudes, de ingenuidad que pueden reconocerse en las historias y que la crítica desde la edad antigua ha señalado con rigor filológico. Podríase disculpar al viejo autor por el hecho de que sus fuentes de información no eran exactas siempre y además porque el sentido histórico todavía era muy rudimentario. Otros apuntan, siendo él nuestro primer gran escritor a este respecto, a una prosa falta de ornato y de gracia estilística, sobre todo si se considera que ya florecía en Atenas el interés retórico de los sofistas. Finalmente, estaría el gran pecado del que lo acusa Plutarco, ser un filobárbaro. La acusación de un estilo simple y arcaico no debería extrañarnos, pues la prosa de su tiempo tenía estas características. Mas una lectura atenta de Heródoto demuestra que es uno de los escritores más dotados que haya existido y su lenguaje sencillo y claro fue admirado en la antigüedad, incluso por aquellos que no tenían una buena opinión de Heródoto. Desde el principio hasta el fin de sus historias, obra tan amplia, es difícil que decaiga el interés o se pierda la atención.
gracias a una ligereza sencilla en los discursos, una variedad de paisajes y una amabilidad increíble para enlazar los hechos. No hay ornatos retóricos, solo la exposición limpia y objetiva de la situación fáctica, incontrovertible y no modificable por interpretación alguna. La nobleza de la elección, la grandeza del acontecimiento y la importancia de sus efectos casi desaparecen en la serena enunciación de los hechos, aunque estos sean los momentos más decisivos de la historia de la humanidad. Heródoto es uno de los pocos a los que se puede leer de principio a fin sin tedio o cansancio. Tal vez en ello tenga mucho que ver la dulzura de la lengua jonia con su elegancia suave, pero enervada, y por los atisbos de poesía que el narrador supo introducir. La influencia poética en general y épica en particular, llegando incluso a ser calificado de homericótatos, se reconoce igualmente en el empleo de dicha lengua jonia, que es particularmente un jonio reciente, dialecto literario que no era exactamente el empleado en el habla común, pues contenía homerismos y elementos no jonios, incluyendo el ático, resultado de la formación literaria de Heródoto y de su experiencia viajera por igual. Finalmente, Heródoto no es un filobárbaro, como tampoco lo fue Homero. Es propiamente un hombre comprensivo que se basa en los acontecimientos y de ahí parte su simpatía en el más puro sentido etimológico. Humanista, llevó la comprensión a un signo superior fruto de su experiencia y sabiduría. Las constantes recriminaciones que hace a los griegos en sus ideas, historias y costumbres, cuando le parecen absurdas, legendarias o heredadas más que inventadas, pero que no podemos necesariamente adjudicar a los griegos como pueblo, sino quizá en ocasiones a sus fuentes, particularmente a sus predecesores con los que entra nuestro autor en discusión. Por lo que dicho calificativo de filobárbaro no pasa de ser una interpretación más que una característica. El pensamiento de Heródoto, como ya he apuntado, gira en torno a la idea de que la causa última de los acontecimientos es la divinidad, y ello queda enunciado desde el primer momento en sus historias. Esto cuando nos dice: Oh Creso, me preguntas acerca de asuntos humanos, sabiendo que todo lo divino es envidioso y perturbador. Pues en largo tiempo hay que ver muchas cosas que no quieres y padecer también muchas otras. Pero si esta formulación era ya propia del pensamiento arcaico, Heródoto tiende a buscar en la propia conducta humana una razón para dicha envidia perturbadora, para que resulte el hombre mismo la causa de su destino. El plano divino solo pone de relieve la fragilidad del humano, cuando también enuncia: Siendo así, oh Creso, el humano es, en todo, un accidente. O contingencia, como traduce Carlos Schroeder, calamidad para Arturo Ramírez. El hombre como especie no es sino lo que se lleva, sinfero. Es resultado de lo que acontece en su vida, la experiencia y decisiones que forjan al ser humano. De ahí que Heródoto complete la idea más adelante en su propio texto al referir: Aprende que los accidentes gobiernan a los hombres y no los hombres a los accidentes. El destino es así una fuerza primordial que se impone de manera inexorable, idea oriental que se asentó en el pensamiento griego, identificado, no obstante, esa fuerza o voluntad del destino con la divinidad, por lo que Heródoto aún se halla inmerso en el pensamiento arcaico. Mas no es un azar pesaroso el que enuncia el historiador, sino una teologización de la creencia popular de la Hibris. Es el hombre y sus acciones petulantes lo que termina por provocar la ira envidiosa de los dioses. La reacción divina en tal circunstancia solo puede clasificarse de justa,
y el castigo alcanza un pleno sentido, y los ejemplos alusivos son abundantes, desde la connotada guerra troyana hasta la persa. Por ello es que didáctico, Heródoto señala que el ser humano ha de evitar incurrir en los actos merecedores de sanción. La actitud religiosa de Heródoto determina su pensamiento humano y político, de aquí que aborrezca la tiranía, causa incluso de su destierro de Halicarnaso, pues incurre en una irresponsabilidad ante la ley y el resto de los miembros de una comunidad. Convencido como estaba de la ventaja y beneficio de una vida en libertad, de aquí, muy probablemente, su aparente promoción de la democracia ateniense, incluso enunciando que fue precisamente la libertad ejercida con disciplina la que terminó por vencer a los persas de Jerjes. Heródoto no es un filo ateniense, sino un convencido de la responsabilidad que se tiene en la vida para con los dioses. Las opiniones vertidas con respecto a Atenas no son ajenas a sus contemporáneos, por lo que ello desmiente una disposición tendenciosa hacia esta ciudad, ya que no deja tampoco de señalar la jibris que tuvo en ocasiones la ciudad de Palas. De la grandeza de Heródoto como historiador y más aún como escritor, la antigüedad griega y latina ya dejaron numerosas alabanzas entusiastas y casi unánimes, pero la mejor forma de comprobarlo es recurriendo a su maravilloso texto. Disputando a Heródoto el lugar principal como historiador antiguo, se encuentra Tucídides, quien da un paso decisivo al retomar la historia helena desde un ángulo totalmente diferente del que había elegido sus antecesores. Las diferencias entre el quehacer heródoteo y el tucidídeo son claras. Aquel mira aún el pasado, este lo hará el presente. Aquel discurre en el entorno religioso y épico, gusta de los excursus y de informaciones obtenidas por vía oral, en tanto que este es parco en palabras y prefiere discurrir por la naturaleza humana, ajeno a la especulación de orden religioso y prescindiendo de todo lo que no es seguro. Aquel prefiere la historia universal, este se atiene a la política, consciente de la magnitud de la empresa que narra y consagrándose al estudio de las causas y los efectos de aquella confrontación trascendente, guiando siempre su espíritu científico, diríamos hoy, de una pulcra racionalidad. Por todo ello, Tucídides ha sido considerado por muchos el verdadero creador de la historiografía moderna. Toda la información que poseemos sobre la vida de este autor la obtenemos de su propia pieza literaria, y por ende, son escasos y puntuales los datos ofrecidos. Ya que su silencio responde a su ánimo general como historiador, que no se desvía un ápice de su objetivo fundamental, dar testimonio puntual de la guerra entre atenienses y peloponesios. Es muy probable que nuestro autor haya pertenecido a la aristocrática familia de Simón, ese hábil político y militar que se opuso vehementemente a la política imperial de Pericles. La familia de Simón eran los Filaidas, y el abuelo materno de este era un príncipe tracio de nombre Óloro, mismo apelativo que tenía el padre de nuestro historiador. Ahora bien, apoyándose en una serie de datos un tanto inseguros, Cavignac propuso que el historiador fuera nieto del también político conservador homónimo suyo, Tucídides, hijo de Melesias, que se opuso a Pericles y en el año 443 fue enviado al ostracismo. Según dichos datos, entenderíamos que Tucídides se educó en medio de un ambiente aristocrático y antipericliano que sorprende,
dado el apego que el historiador parece mostrar por el estadista en toda su obra, como ya veremos. Fuera del avezado político, para Tucídides solo el gobierno de los 5.000, con Terámenes al frente, le parece digno de mención y correcto, por lo que se ha sospechado que estaríamos ante un demócrata moderado que mezclara la democracia con la oligarquía. La vida de Tucídides se desarrolla durante toda la Guerra del Peloponeso y seguramente comenzó a escribir sobre ella en cuanto se declaró. En la obra nos informa que fue elegido estratego en el año 424 a.C., por lo que se calcula su fecha de nacimiento a partir de la noticia de que no se podía acceder a dicho cargo sino con 30 años cumplidos, lo que remite al año 454. Es muy probable que ese mismo cargo se debiera a su influencia familiar y el poder económico que su familia tenía en Tracia, siendo el propio historiador quien tenía adjudicada la explotación de las minas de oro del lugar. Herencia, según Bobersok, de su padre Óloro. Años antes, durante la peste que asoló Atenas en el 430, Tucídides se vio contagiado y fue una de las pocas víctimas que logró superarla. Su experiencia, a más de lo que pudo observar a su alrededor y de una investigación que tiene un claro resabio a saber médico hipocrático, lo llevó a ser de las descripciones más vívidas de tan inusitada, terrible y desconocida enfermedad. Estratego en Tracia, como he dicho, Tucídides intentó rescatar a su colega Eucles, asentado en la colonia de Anfípolis, del asedio del Laconio Brásidas, ya que su auxilio llegó demasiado tarde, fue desterrado, pues la colonia revestía una gran importancia económica y estratégica. Al parecer, según apunta su biógrafo Marcelino, fue Cleón, el vencedor de Esparta en Pilos, quien lograría su ostracismo, y de allí supone Bobersok la mala presentación que el historiador hace de este general. Se calcula el año 423 como inicio de este destierro que Cantarella incluso llega a suponer como una decisión propia. No se sabe dónde pasó esos 20 años, pero se supone que debió ser en un lugar que le permitiera acceder a la información requerida para sus historias. Lo económico no debió ser un problema dada la solvencia familiar. Podríamos suponer igualmente que su destierro haya favorecido a Tucídides para poder consultar fuentes ajenas al ateniense, y mucho se sospecha de la buena opinión que el historiador presenta de Brásidas, general espartano que triunfó en Anfípolis, si bien no como una posible traición, sí como una ventaja para la consulta de fuentes peloponesias. La derrota final de Atenas por parte de Esparta ocurrió un 16 de Munición, marzo-abril del año 404, por lo que Tucídides pudo regresar. Un tal Enobio, según recoge el Periegeta Pausanias, ganó una votación para que el historiador regresara a la ciudad y, según nos cuenta el mismo autor, fue asesinado a traición cuando lo hizo. ¿Viejas rencillas aristocráticas? Quizá. No hay que olvidar que las biografías, normalmente tardías, suelen preferir muertes espectaculares para sus personajes reseñados. Se ha fijado el término postquem para Tucídides en el año 399. Esto por un dato que aparece en su obra, un elogio al rey Arquelao de Macedonia, pero es un punto de debate hasta el día de hoy. Gracias a la biografía que escribió sobre él Marcelino en el tardío siglo IV después de Cristo, se señala que nuestro historiador se casó con una mujer, hija de una tracia, de nombre Escaptésila, que, dama caudalada, conoció como poseedora de minas en aquella región, y con ella tuvo al menos un hijo de nombre Timoteo y posiblemente una hija también. La tradición mencionaba que su hijo lo había enterrado en Atenas en el sepulcro de su familia, es decir, la de Simón. No sabemos cómo se haya titulado la obra de Tucídides en su tiempo. Se conoce hoy con el título de Historia de la Guerra del Peloponeso, pero en tiempos alejandrinos tan solo fue llamada Historia de Tucídides,
y la división en 8 libros incluso fue posterior, de época imperial, distribuyendo los acontecimientos de una manera específica. Dado el final abrupto de la pieza, se ha sospechado que el texto se conserva incompleto y que fuera la muerte repentina del autor la que dejara su pieza a tal guisa. No obstante, resulta difícil encontrar pruebas internas que corroboren lo incompleto de lo escrito. No obstante, la crítica moderna viene puntualizando argumentos que llevan a confirmar el carácter incompleto del texto. La falta de homogeneidad, especialmente la ausencia de discursos, un elemento característico de Tucídides, como veremos en el libro 8 y en la mayor parte del libro 5. La presencia de documentos históricos sin retocar en los libros 4, 5 y 8, ello en contra de las leyes estilísticas de la historiografía. Recontando y dividiendo la obra por páginas, se destaca la falta de homogeneidad en la distribución de las historias. Como es usual en la filología, contra tales voces se han alzado otras que defienden la unicidad de la pieza tucidídea. Contra la idea de que no hay homogeneidad en la narración, se arguye que el historiador suele ser minucioso cuando lo requiere el texto y en otras es bastante general. Se ha señalado que los documentos publicados en piedra y que él presenta sin pulir permiten que conforme discursos, no así los documentos de archivo. Finalmente, el estudio semántico cuidadoso de su obra ha demostrado que tuvo más bien documentos por escrito, logoi, que por acciones, erga. Son mencionados como palabras y no como documentos, lo que hace que dicha señalización pierda importancia. Rawlins señala que Tucídides organizó todo su trabajo atendiendo al hecho de que la guerra peloponesia consistía en dos guerras de 10 años cada una, a más de una tregua en medio de 7 años, de tal suerte que al redactar los sucesos de la Segunda Guerra, tuvo en cuenta los acaecidos en la primera y los comparó sin cesar. Las comparaciones y contrastes son, siempre según Rawlins, un hecho deliberado que busca una tensión y correspondencia entre fondo y forma. Su estilo terminaría por caracterizarse con esa antítesis y contradicción irónica. Podemos suponer que Tucídides comenzó a tomar borradores desde el principio de la guerra, y que fue el hecho de su destierro el que le permitiera enfocarse más a su actividad como escritor. La duración de la guerra, 27 años, fue un factor más para que la conveniencia de enlazar los diversos sucesos se diera, por lo que no podemos descartar que hubiera modificaciones de mayor o menor envergadura con el paso de los años y con los cambios de conciencia que el propio historiador tendría al madurar. En tal contexto se sitúa la conocida como cuestión tucidídea, ya presentada por los antiguos helenos. Los modernos filólogos se afanan en buscar las capas antiguas de una redacción para diferenciarlas de las más recientes, pretendiendo con ello demostrar que Tucídides tendría una redacción tardía y desechando la información que el propio historiador señalaba, como tuvimos oportunidad de leer antes. No obstante, lo álgido que fue dicha discusión en tiempos decimonónicos, hoy en día es más usual que no se presente un interés en descubrir cuándo fueron redactadas las historias y es mucho más importante sostener que Tucídides no llegó a revisar todo su trabajo, de ahí el final repentino de su pieza. La fecha de publicación, por todo lo discutido,
se ha supuesto en torno al 404, pero solo sería parcial, pues continuaría con su redacción, por lo que algunas partes de la misma están mejor revisadas que otras. Opinión general es que no hay capas o estratos en la pieza de nuestro historiador, por lo que se postula la fecha mencionada, y poco después lo sería el resto, quizá luego de la repentina muerte de Tucídides, y de ahí la falta de un pulido en la parte final y esa abrupta conclusión del conocido como libro octavo. En cuanto al estilo de nuestro autor, puede decirse que es difícil, por emplear una sola palabra, y los esfuerzos para comprenderlo atacan al lector desde el inicio de su obra, y es algo que advierte el propio Tucídides, que enfatiza el hecho de que escribe para interesados y no pretende entretenerlos, sino instruirlos. Su sintaxis y vocabulario son arcaico-áticos, aspecto que se ha comprobado merced a las inscripciones y léxicos aticistas posteriores. Al propio tiempo, Tucídides presenta una libertad en la distribución sintáctica, apta y dúctil para expresar el significado de su texto. La lengua de Tucídides se caracteriza por un profundo rigor lógico y una enorme riqueza semántica, por lo que se convirtió en modelo de historiografía antigua y de la ciencia griega. Tucídides suele delimitar muy bien su distancia con respecto a sus antecesores, sean poetas o logógrafos. Acepta, por ejemplo, la existencia de la guerra troyana, pero duda de la exactitud en la reseña homérica. Toma en cuenta los mitos, pero guarda prudente reserva sobre sus contenidos. Por otro lado, acepta e incluso pondera la fama y el prestigio personal al estilo de la Edo de la Ilíada, al punto de que, como él, Tucídides escribe sobre una guerra de suma importancia. Para Clifford Orwin, hay en el historiador un ánimo por sobreponerse al famoso Aedo en dicho gusto por presentar la guerra troyana y la Peloponesia como paralelas, pero siempre superior esta, y con ello también elevándose el mismo sobre el poeta ancestral. Su propia estima como autor lo lleva a colocar su nombre al inicio de su obra, siguiendo aquí a su predecesor Heródoto, pero lo enfatiza en el llamado segundo proemio y al final de cada año de guerra, aun cuando lo omita en ocasiones. Este sentimiento de autoría no tiene precedente en otros historiadores, al menos con igual ahínco, y tampoco será recogido por sus colegas posteriores. Es obvio que es un yo historiador que se vincula con el pasado poético de un Hesiodo, Teognis o Fosílides, por ejemplo. Nuestro autor marca igualmente su distancia con la retórica reinante, principalmente la gorgiana que apreciaba demasiado, siempre según Tucídides, los efectos encantadores del lenguaje. Él prefiere que la lectura sea útil a que se pasme con su belleza.